Oye, pues disfruta. Madre mía, cuánta madera. Mira, yo agradecido. Totalmente agradecido. De haberme dado cuenta tarde, pero haberme dado cuenta de que si pongo el ventilador, no se escucha. He evolucionado, ¿vale? En nuestros corazones siempre estará nuestro ventilador blanco. Que conociéndome, seguramente lo llamé Manolo. Murió. O Federico. Estelian, tú tienes mejor memoria que yo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se llamó al final? Es que yo creo que le fuimos cambiando el nombre. Terminó muriendo Felipe, pero siempre quedará Godofredo. Godofredo ahora mismo me está enfriando la nuca. Godofredo es lo que está haciendo que no me esté muriendo del asco. Claro. Yo es que me enteré de lo que pasó con... Ni siquiera en un armario, en nuestro caso. Nuestro caso es en... En nuestro caso estaba en... guardado en... Joder, no me saldrá. En una sala aparte. Pero claro, ahí es donde guardamos todo. Pues se conoce que en una de estas, pues... Mulió. Mulió. Pasó a mejor vida. Alta tensao. Trastero, gracias. Esa es la palabra en castellano que estaba buscando. Trastero.
¿Desde cuándo sé español yo? Pues... A ver, yo te conocí sabiendo ya español, ¿eh? Quiero decir... Te recuerdo que los primeros meses no me dijiste... Los primeros meses que, cuando me seguiste, en ningún momento dijiste que eras romano. Cuando me lo dijiste, me quedé como... ¿Oh? Que te busco los primeros mensajes, ¿eh? Que te busco los primeros mensajes, ¿eh? Te aseguro. Te aseguro que quieres que los busque. Seguro que quieres que lo busque. Lo dijiste cuando ya pasó lo de mi ex. Sí, pero el Shadow of War me lo pasé a finales de abril. Tú me empezaste a seguir a principios de marzo. Se cumple el mes este que estoy diciendo. Claro, yo no estoy diciendo que no me lo dijese nunca, estoy diciendo de que tardaste un mes largo en contarlo. Y cuando me lo dije. Y cuando me lo dijiste, me quedé como. ¿Eh? Porque sabías bastante más español que gente que vive en España. Eso sí que me acuerdo que te lo dije. Sí, hace unos días me enteré de que estamos en junio, tío. Hace unos días. Me enteré ayer. Porque claro, el cumpleaños de una persona muy importante para mí es el día 15. Buah, me sentí de mal. Me sentí de mal, tío. Claro, yo por eso soy de tener todo apuntado, pero como estoy... con mil cosas. Este año no he apuntado nada. Y voy a la aventura. El libro, el mío se lo sabe, entonces vamos. Yo es que te lo juro, para tema fechas, es un putísimo asco, tío. O sea, pero no me pasa con todo el mundo, tengo como... diseminadas según qué fechas. Y pero ya.
Ya está. A lo mejor... Yo siempre pongo este ejemplo. Y fue el día... Yo lo cuento ahora como anécdota graciosa, pero en el momento, no te voy a engañar, me acojoné un poco. Se me olvidó el día de mi cumpleaños, tío. De forma no irónica te lo digo, ¿eh? O sea, se me olvidó... se me olvidó mi cumpleaños y me lo tuvo que recordar otra persona. Sí. Como yo no lo celebro, como yo no... ¿Sabes? A mí no. Este año no tengo el recuerdo de... No lo sé. Es que no le doy ninguna... ninguna importancia. Creo que fuiste uno de los pocos que me felicitó ese día, de hecho. No tengo recuerdos yo de... Tendría que mirarlo. Como tampoco digo ni cuándo es la fecha ni nada. Yo el que le... El que lo sepa es porque le interesa o porque ha indagado. Sí, supongo que también será eso, ¿no? En plan... Muchas veces es... Los primeros años que conoces a una persona sí que le das importancia, pero luego es como... Bueno. Con estas partes, prefiero tokens exploración sobre partes. A ver, mi familia sí que suele... Mi familia sí que suele... preguntarme, en plan, ¿quieres hacer algo? Y yo en plan... También a lo largo de los años me... Estoy como desganado, ¿sabes? En plan... No me apetece realmente... hacer nada. Claro, a mí me llegará un momento en el que ni me pregunten, porque todos los años diciendo que no.
Llegará un momento que ni pregunten. Eso es obvio. Solo que como yo siempre... A ver, nunca fui el... El alma de la fiesta tampoco, ¿sabes? Pero... Siempre me ha gustado moverme, siempre... Siempre me ha apetecido hacer cosas, ¿sabes? También los puntos de inflexión son distintos. A ver, yo depende mucho de con quién esté. También. Yo depende mucho de con quién esté. Pero sí que solo... O sea, lo que podéis llegar a ver en un directo a lo que podéis llegar a ver en una quedada conmigo no se diferencia demasiado. Sí. Yo siempre diré, o sea, quien me conozca sabe cuál fue el último cumpleaños que celebré. Y yo creo que también por eso fue un punto de inflexión en el que no quise celebrar ninguno más. O sea, yo creo que todavía tengo la espinita clavada, ¿sabes? Yo creo que tengo la espinita clavada y no sale. También dudo mucho que salga como tal en los próximos años. Claro, a mí sin embargo eso me da la vida. El quedar con la gente, ir a la calle, estar con la gente, a mí me da la vida. En lo personal. A mí me da la vida.